en la intersección de los jirones Huánuco y Guayaico y podemos observar cómo los ambulantes han tomado las calles impidiendo el libre tránsito de los peatones, arriesgando sus vidas. Transitar por el mal llamado Mercado Modelo y las calles adyacentes es una experiencia muy desagradable y riesgosa para miles de vecinos que concurren a diario por esta parte de la ciudad. Comerciantes irresponsables, montículos de basura, congestionamiento vehicular y cientos de ambulantes se han apoderado de las calles, convirtiéndolas en una bomba de tiempo. Estamos exactamente en Jirón Leoncio Prado, cuadra 9, y podemos observar cómo los alimentos de primera necesidad están siendo expuestos en la vía pública, arriesgando la salud de todos los ciudadanos. Varias cuadras a la redonda, en los jirones Independencia, Leoncio Prado, San Martín, Ayacucho y Guayaico, se repite la misma situación, donde se suma el arrojo de desperdicios a la vía pública de manera indiscriminada, generando así un problema de salud pública. Mira, le digo algo, acá en este lugar hay vías que botan, es decir, patitas de gallina, carne, huele mal. La municipalidad de Huánuco ha reportado que solo en esta zona más de 6 toneladas de desechos se recogen a diario. El caos vehicular impera en este lugar porque podemos observar que las trimóviles, los colectivos, las combis no respetan las normas de tránsito y esta situación es muy preocupante. Decenas de vehículos se estacionan por horas en medio de la calle, recogen pasajeros en plena intersección, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Esta es la esquina del jirón Independencia y Huánuco. Así es el comportamiento de los malos transportistas. Debemos entender que justamente estas personas que no cumplen con los reglamentos de tránsito, que no tienen las autorizaciones, no tienen las licencias, son los que cometen este tipo de infracciones. Porque me imagino que las personas que sí cuentan con la documentación y están capacitados saben de que no deben realizar este tipo de acciones. La municipalidad ha propiciado un constante diálogo con los comerciantes, ambulantes y transportistas, exhortándolos a ordenarse, a tomar conciencia y a ser más responsables. Sin embargo, la situación caótica en torno al Mercado Modelo se agrava cada día. Es importante para que la ciudadanía entienda de que tenemos que ordenarnos para vivir en paz y que Huánuco retome esa tranquilidad que tenía años atrás. Es hora de poner manos a la obra.